la crónica responden diferentes preguntas de la misma y por eso dicen que este tipo de texto tiene una semejanza, una estructura muy parecida a lo que es la noticia, pero se diferencia en algunos aspectos, ya que la noticia puede contar hechos relevantes actuales de una manera objetiva, mientras que en la crónica se pueden contar unos sucesos redactando de manera organizada, lógica, partiendo muchas veces de lo particular o de lo general a lo particular, y donde el periodista o cronista da su punto de vista de una manera subjetiva sobre el tema a narrar en la historia. Es importante entonces tomar en cuenta estos cuatro aspectos fundamentales al momento de redactar o desarrollar una historia o una crónica. Lo primero que hay que tomar en cuenta en una crónica al momento de su redacción es el contenido. Este contenido marca, es decir, de unos hechos que se narran, que se van a contar. De igual forma, hay que tomar en cuenta la forma, el enfoque, el que se le da al tema, la forma y la parte exterior que debe de llevar la crónica. Y hay que tomar en cuenta esos aspectos, esa forma. Y por otro lado, también tenemos lo que es el tono, que es la manera en que el periodista se dirige a los lectores. Es decir, no utilizar un vocabulario rebuscado, sino un lenguaje sencillo, claro, que pueda ser entendible por todo tipo de lector, ya que la crónica o las publicaciones de hecho que se publican, todo el mundo tiene acceso a ella y no sabemos a qué tipo de personas nos vamos a dirigir, simplemente debemos saber a qué público nos vamos a dirigir, a cuál persona, y es importante tomar en cuenta eso. También el efecto, el resultado que espera tener el escrito al lector. ¿Qué impacto le va a producir esta crónica que hemos escrito a las personas que la leen? Y también vamos a ver lo tipo de crónica, porque es importante saber que no simplemente existen la crónica literaria y la crónica periodística, ya que podemos ver que las crónicas literarias narran unos hechos históricos de un lenguaje rebuscado, estílico, por una persona que cuenta unos hechos, y dentro de eso podemos decir que se contaba la historia de los reyes, batallas, dinastía y hechos de los pueblos, y se narran con palabra o recurso estílico. Mientras que la periodista busca informar y dar a conocer unos hechos que acontecieron en un momento determinado a partir de fuentes que le dan esa forma de credibilidad a la historia que se cuenta. La crónica de deporte, ya nosotros sabemos, ustedes mismos, de cuando escuchamos un deporte o un juego, que al final los cronistas de deporte dan un resumen de todo lo que aconteció en el juego, a eso que le llaman crónica deportiva, porque cuentan los hechos sucedidos dentro del deporte. Y la crónica de viaje es un tipo de crónica donde es más común en los extranjeros o pasajeros que viajan de lugares a distintos destinos del país o del mundo, buscando contando su vivencia y lo vivido en diferentes lugares. La crónica política que guarda su relación con respecto a la política y todo el quehacer político. Y la crónica de suceso es donde se cuentan unos hechos de un suceso que ha ocurrido tanto en la sociedad en determinado momento y que narran este tipo de hechos. Todo lo que ocurre, si fue asesinato o situaciones que se dieron en un determinado lugar. Y por eso es importante saber que para crear una crónica debemos de conocer sus funciones. Y estas funciones que debe de tener la crónica son muy las siguientes. Las funciones primordiales que permiten a la crónica tener ese aspecto que narran estos hechos de manera cronológica
El especialista que ha publicado, ha escrito este proceso o el tema, debe de cumplir con varias funciones esenciales, como son la función informativa, que es la primera función de la crónica. El cronista redacta una crónica con la intención de comunicar algo acerca de un acontecimiento que sea importante para el público lector. Por otro lado, se encuentra la función comunicativa que busca los hechos, comunicar los hechos de una situación dada con objetividad. También tenemos lo que es la fuente de consulta, ya que la crónica nos sirve como fuente de consulta de los acontecimientos ocurridos en fecha distante a la nuestra. Es decir, que es un recurso para investigar y fortalecer la veracidad o objetividad de los datos que se obtengan en cualquier otra de las fuentes. Y por eso también hay que tomar en cuenta lo que es dejar constancia, porque los hechos siempre que se narran dejan constancia y sirven como, como un documento que nos da acontecimiento. Y de ahí que basándose a una crónica podemos demostrar su veracidad y los acontecimientos narrados. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también la cronología, que es la función crónica, resulta una función de tiempos consecutivos. Esto es que nos presenta tiempo como parte esencial de la crónica, tomando en cuenta de que al contar los hechos de una manera cronológica, partirá de la primera información que se transmite hasta llegar al último suceso ocurrido en esa historia que se cuenta. Por otro lado, entonces, vamos a conocer cómo es que se estructura la estructura que debe de tener una crónica para que ésta esté bien organizada, bien redactada y podamos contar estos hechos de una manera oral como escrito. Y es importante conocer cuáles son las partes primordiales que debe de cumplir una crónica. Dentro de estas partes primordiales que podemos observar aquí, lo primero que debe de tener es el titular. Este debe ser corto, llamativo, atrayente y que enganche al lector, porque un título que no enganche al lector, ya que este tiene una relación con el tema, porque ya por el título el lector conecta con todas las informaciones contenida en el resto del cuerpo de la crónica. Es importante saber que el titular es uno de los temas esenciales y que deben ser atractivo, atrayente al lector para que éste se motive a su lectura. Antes del titular aparece lo que es la volanta, que es una frase que guarda una estrecha relación con el tema, introduce el título o introduce el tema a tratar en la crónica. Y luego entonces viene lo que es la bajada o subtítulo, que es una frase o una oración en la cual se resalta una breve parte de lo que es el titular. Y aquí introduce al lector a conocer ya un poco más de la historia que se quiere contar. Luego de eso viene lo que es la entradilla o lea, o mejor conocido como copete en la noticia. Esta se resalta de una manera porque utiliza letras que la destacan, de colores más resaltados, letra más grande, y además de eso, encierra un resumen de lo más importante que debe de contener la crónica. Es como un resumen de las ideas principales de todo lo contenido en el cuerpo, dándole, preguntando al lector el qué, el cómo, a quién sucedieron los hechos, para darle respuesta en el cuerpo. El cuerpo es todos los contenidos que debe de tener la crónica y por eso debe estar acompañado de imagen e ilustraciones. Y además de eso, utilizando los recursos o aspectos gramaticales que le dan ese orden y esa secuencia a la idea, esa conexión y esa coherencia que le permite al lector comprender los hechos de manera ordenada y lógica y contar estos hechos de manera ordenada. Los párrafos deben ser cortos, llamativos y atrayentes. La ilustración tiene que guardar una referencia con el tema a tratar.
Dentro de la imagen de los paratextos también se encuentra lo que es el pie de foto, que es una frase que se coloca debajo de la imagen para poder describir la imagen sobre el tema a tratar. Luego entonces de los paratextos ubican todos los elementos esenciales que debe de tener la crónica, letras grandes, de colores, receta, imagen, ilustraciones. Todos los aspectos que tienen que ver con la crónica e ilustraciones se refieren a lo que son los paratextos, muy parecido a la noticia. Del mismo modo, aparecen lo que son las características que debe de cumplir una crónica y debemos de saber que una crónica debe de cumplir con la siguiente característica. Están destinados a un público amplio, es decir, está más el periodista o el cronista que escribe la historia debe de saber que se va a dirigir a un público, a una gran cantidad de masa de personas que van a leer el texto. Por otro lado, está en un relato, es decir, debe de contar los hechos tal como ocurrieron de manera de relato, es decir, de narración, contando estos sucesos desde el inicio para que el lector vaya e interprete desde el principio y buscando el desenlace dentro de la historia. Por otro lado, debe ser concisa. Cuando hablo de concisa, me estoy refiriendo a que la historia debe de tener tener una característica muy principal para presentar los acontecimientos que dan origen a la crónica. Es decir, que plantee los relatos de la crónica con la menor cantidad de palabras, es decir, sin palabras rebuscadas, si no debe ser ni el párrafo amplio, porque al lector no le gusta leer mucho, le gusta ir a lo esencial, al eje central del texto. Ahí mismo, entonces, podemos decir que debe de tener una precisión, debe ser precisa, clara, detallada, con un lenguaje sencillo y que se pueda entender. Y por otro lado, debe de estar ordenada cronológicamente. En la crónica, la esencia que deriva de esta parte de relato es la cronología a partir de los conectores secuenciales o temporales, que son lo que le permite al cronista darle este orden y esta organización contando los hechos desde el inicio hasta el final. Y también no olvidar estos aspectos gramaticales empleados en la crónica. La crónica utiliza diferentes tipos de aspectos gramaticales, como los pronombres, ya sea pronombres personales, los pronombres demostrativos, los adjetivos. También va a utilizar los sinónimos, va a utilizar diferentes tipos de gramática, como las preposiciones, las oraciones compuestas y lo que son los adverbios de modo y también los conectores. En este momento te vamos a definir algunos de estos aspectos gramaticales que son muy comunes al momento de redactar una crónica. Dentro de esto están los conectores de secuencias temporales que se encargan de marcar el tiempo en la narración. Es decir, que este tipo de enlace o de palabra sirve como origen del texto narrativo, de acuerdo a una cronología que no es más que la organización de los acontecimientos tomado como un punto de partida en la línea de tiempo, además de que le sirven para darle ese orden y esa coherencia al texto que estamos narrando o estamos transmitiendo de forma oral o escrita. Dentro de estos tipos de conectores podemos citar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, después, más tarde, cuando, mientras, entonces, luego, cada vez que, apenas, en cuanto, pasado, un tiempo, mientras tanto, simultáneamente, al principio, después de un tiempo y de pronto de, etcétera. De otro lado, también tenemos lo que son los usos de los adverbios de modo. Este tipo de palabras son los que nos informan acerca de cómo se realiza la acción del verbo. Para poder diferenciarlos de otros tipos de adverbios, solo tienen que formular la pregunta ¿cómo? Además de que los adverbios de modo también pueden ubicarse en algunas palabras adjetivas.
donde utilizando, cambian los adjetivos agregándole la partícula mente. Este adjetivo cambia de una forma y se convierte en un adverbio de modo. De, por ejemplo, entre otros éxitos que el público recibió animadamente, bailando sin parar. Aquí vemos a la palabra animada, que es un adjetivo, le agregamos la partícula mente. Entonces, ahí cambia de ser un adjetivo y se convierte en un adverbio de modo. Por otro lado, tengo la palabra activa más mente, activamente. Efectiva más mente, efectivamente. Fácil, fácilmente. Por otro lado, podemos decir entonces que dentro de la crónica, los adverbios de modo tienen la función de decirnos cómo sucedieron los acontecimientos. Por ejemplo, los adverbios más utilizados en la crónica son así, así como, a igual que, tal como, tal cual, según conforme. Por otro lado, también no habla de la que son los adverbios o locuciones adverbiales, que esto también podemos decir que se forman con sustantivo y frase sustantiva introducidas por una preposición. Por ejemplo, desde mi casa veo la torre de la iglesia. También pueden formarla a través de frases de significado temporal o cuantitativo sin preposición alguna. Por ejemplo, estuve 2 veces en Sevilla. También hay que tomar en cuenta las preposiciones. Las preposiciones son una de las categorías invariables porque no marcan género, ni número, ni desinencia. Es decir, que este tipo de palabras sirven para entrelazar los sintagmas dentro de una oración. Cuando hablo de sintagma, me estoy refiriendo a un tipo, a un conjunto de palabras que rodean al núcleo del sujeto dentro de la oración. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua ha enumerado un conjunto de preposiciones, la cual podemos utilizar al momento de redactar nuestra crónica. Dentro de este grupo de preposiciones, podemos citar las siguientes: a, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía, entre otros. Por otro lado, en ese mismo orden se encuentran lo que son las preposiciones o locuciones preposicionales. Dentro de estas locuciones preposicionales es una función de palabras que actúan como un mismo elemento gramatical, es decir, desempeñan una función determinada. La principal particularidad de las locuciones es que se tratan de una agrupación de palabras fijas. Y las locuciones más usadas en la crónica periodística son las siguientes: a través de, en medio de, junto a, debajo de, entre otras. Y también dentro de estos aspectos podemos resaltar o señalar que para redactar una crónica e indicar el tiempo, el lugar, el modo y el instrumento a utilizar en el proceso de los sucesos que vamos a contar, la crónica también debe acompañarse de lo que son de los modificadores circunstanciales. Cuando hablamos de los modificadores circunstanciales, son los que indican en qué forma se cumple la acción verbal, considerando el lugar, el tiempo, el modo, el instrumento o la causa. Es decir, que responden a preguntas cómo, dónde, cuándo y con qué se realizó la acción verbal. Por ejemplo, su hija juega en el jardín. ¿A qué pregunta responde? ¿Dónde? ¿Vino ayer su primo Iván? ¿Cuándo? Realizó el trabajo muy lentamente. ¿Cómo lo hizo? Y aquí vemos cómo esto da respuesta y piensa mucho en su novio, el instrumento o la cantidad de veces o la cantidad de veces que piensa. Es decir, que aquí vemos cómo los modificadores circunstanciales le dan esa formación o esa redacción para indicar dónde ocurrieron los hechos de una forma cronológica ordenada, de una forma que nos permita a nosotros darle pie
a esta redacción. Están también dentro de esto, sin que, y no menos importante, es tomar en cuenta el uso de la voz pasiva. Cuando hablamos de la voz pasiva, nos estamos refiriendo a una oración que está en voz pasiva cuando la significación del verbo es recibida por la persona gramatical a quien se refiere. Es decir, que en español la voz pasiva se usa con un verbo ser más el pasado participio. De una forma más sencilla para entenderlo, podemos decir que la acción verbal o la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción, no la ejecuta, sino que la recibe. Y de esa manera entonces se convierte en una voz pasiva porque ya aquí es que la recibe en pasado, que no la está ejecutando. Luego entonces se convierte en la persona agente que está realizando la acción. Se introduce normalmente con la palabra por. Y que tiene que ver con el pasado participio, concuerde con una coincidencia con el sujeto. Por ejemplo, la niña ojo color de aceituna fue mordida por el perro. El edificio fue construido por mano de obra extranjera. Es decir, que para nosotros tomar en cuenta el uso de la voz pasiva, debemos de tener dos razones primordiales, como son cuando queremos importantizar a la persona sujeto que realiza la acción y otra forma es cuando queremos detenernos en la acción sin de identificar a la persona agente que lo realiza. Por ejemplo, una forma más fácil de conocer y transferir una oración pasiva, una oración activa en voz pasiva, lo primero que le exhorto es que escriban la oración en voz activa, que es cuando el sujeto realiza la acción, y luego la transfieran en voz pasiva, agregándole la partícula por y el verbo participio, para que le dé el pasado del participio. Por ejemplo, si yo dijera, Pablo Neruda escribió varias obras, entonces puedo decir, muchas de las obras fueron escritas por Pablo Neruda. Y también las niñas de ojos color aceituna fue mordida por el perro. Entonces el perro mordió a la niña de ojos color aceituna. Y ahí ustedes ven cómo se puede transferir estas oraciones en voz pasiva. Espero que el tema de hoy le haya sido de gran interés y de mucho conocimiento. No ayudes, no olvides suscribirse a mi canal para que puedas aportar para yo seguir creciendo en mi canal. Déjeme sus comentarios que en la medida del tiempo estaré dando la respuesta a cada uno de ellos. Hasta el próximo video. Chao, chao.